Nico. <laughs> Nico se llama. <laughs> hermano, estoy atónito. ¿Qué, ¿Qué es esto? Me imagino. Pues, tú vienes en tu dieta, pinchecito, humilde, sencillo. Eres del eres, eres, eres barrio más humilde, hermano, de Mérida. No, de el barrio de Santana. Así es. Y yo también provengo de un barrio totalmente pinche. Pero perdóname el exceso. Perdóname no, 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 la faramaya. Acuérdate que, que siempre me ha gustado la mamada. Fíjate que, <laughs> lo que lo que sucede es que me tienen que estar cuidando. Me tienen que estar cuidando porque de pronto se me aproximan grupos de mujeres que requieren explicaciones, hermano. Ah, ¿Y no Tú, las quieres dar? Pues, el pasado es el pasado, hermano. Tú sabes que mi, mi corazón Siempre ha funcionado ah, como Dios, una minoría Dios. rapaz. Cinco sí, para Es que estoy en un proyecto que ya te voy a platicar, Ajá, pero por eso me tienen que estar cuidando. Con banderitas y toda la cosa. Ah, sí, 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 sí. Es, es, es mi proyecto. Ah, bueno. Es Buah. mi proyecto, ¿eh? ¿Ah? ¿Y la viborita cómo va? Por eso te digo que tengo que jalar con las camionetas para no tener que estar dando explicaciones. ¿Cómo estás de tiempo? No, pues yo, yo venía aquí a reunirme contigo. ¿Ah? No me esperaba esta para pero... bien pues, hecho, vamos a platicar. Vamos a platicar, bien. bien? Yo, al aire libre. ¿Eh? Al aire libre. ¿No? Que ¿Le temes a la oscuridad o a las cuatro paredes? Ah, ven, vale. eh, mira, ven, ven. Pasa, pasa, mm. hermano. Mira, aquí es la qué sala de... Barro, ah. qué, ¡Qué bonito lugar! Ah, ah. Está chido, ¿no? ¡Aire puro! <laughs> Sí, esta es la base aquí donde venimos a trabajar el proyecto que luego te voy a platicar. Ah. Pero antes que nada, tú, tú eres el hombre de la información. ¿Ya, ya se acabó la pandemia <laughs> o, o no se acabó? porque Depende de a quién escuchas. Si tú escuchas a López Obrador, esto es cosa del pasado. Ah. Si tú escuchas a López Gatel, apenas vamos a llegar al pico. López Gatel, el que andaba diciendo que terminábamos de esta ¿Es mediados de, ya, a mediados de abril. ¿Sí? lo dijo que a principios de mayo, luego que a finales de mayo, ¿Sí? luego que a mediados de junio. Sí. Ya vamos a mediados de julio. Ahorita. Por eso te estoy ¿No? preguntando. Porque, porque, porque así como yo está un chingo de gente que no sabe si es preciso salir, si es bueno quedarse. O sea, no se sabe. A ver, ¿dónde está México en este momento? México, ya lo sabíamos, uno de los países que menos pruebas hace. Sí. Uno de los países que más muertos tiene, y eso que tú y yo sabemos, ya lo conversamos, se están escondiendo los muertos por coronavirus. Sí, sí, sí. sí. Y creo que es el único país del mundo que está reabriendo cuando todavía no tiene no el pico pero, de pero, contagios y de casos. Pero además algo dijo ya la Organización Mundial de la Salud bueno, o sea, México. pidiendo coherencia. <laughs> Avísenme si se me ve el reloj porque no quiero hacer el pinche ridículo. <risa> 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 ¿Es Rolex? ¿Eh? No, ¿qué más de Rolex? Rolas. No. Bueno. Por el bien de todos. Primero los pobres. Primero los Rolex. Bueno, Broso, ahí te va. Entonces, tenemos una situación en la que todo mundo está desconcertado porque los mensajes del gobierno están en contra. Sí, es cierto. Porque desde un principio, Broso, la política no fue... Salvar al país, salvar a los ciudadanos de la pandemia. Sí. La apuesta fue salvar a López Obrador Ajá. del impacto sí. político y económico sí. que implicaba la pandemia. Sí. La prioridad fue el presidente. Por eso todo el tiempo era Ajá. justificar al presidente, maquillar las cifras, ¿por qué crees? No pueden esconder la realidad. No lo han conseguido. En ninguna de las cosas. Pero además me imagino que en todos los países del mundo debió haber habido un momento en donde decías, bueno, ¿qué va a privar acá? ¿Lo científico, lo sanitario o lo político? Uh -huh. Porque también hemos visto otros presidentes dar palos de ciego, como es el caso de México, ¿no? O sea, pero nosotros desde el principio advertimos cuando decía el señor López Gatel que, que el presidente no era fuerza de contagio. Que era una fuerza moral, y si lo está diciendo un científico, entonces este, dame la cuenta y ya nos vamos a otro lado, ¿no? Fíjate, Trump tiene a su científico, ¿Sí? que se atreve a contradecirlo. Ajá. Bolsonaro de Brasil, que es como López Obrador sí. en términos de que no, no le hace mucho caso a la pandemia, peor, es peor Bolsonaro que López Obrador. Dos ministros de sal salud ya le renunciaron. Pues sí. El ministro de salud de Chile renunció. Porque le fallaron las cuentas ah. por dos mil personas muertas. Aquí ya habría renunciado López Gatel ocho veces <laughs> si fuera por cada dos no, no, mil muertos no, no. que no O sea, cuenta. son tantos picos que es una pinche cordillera. Me, ya, ahora ya es una cordillera. Qué ¿no? Y mira, en medio de todo esto, broso, ¿Eh? lo que tienes claramente es un gobierno, como te decía. Fíjate. Puro bla, bla, bla. ¿Eh? ¿Viste los 10 mandamientos? El, el decálogo. ¿El, ¿El de qué? Lleve el decágolo. Lleve su Moisecito de apeso y <laughs> lleve su Moisecito de Ape es oferta promoción Moisecito de a peso. Yo me esperaba un presidente no. que hablara a ver aquí. Uno, seguro de desempleo para todos no, los mexicanos. No. Dos, no. exención de impuestos para los pequeños y medianos empresarios. Tres, no. a toda persona que mantenga a sus empleados se le va a condonar su cuota del IMSS. Es. Cuatro, Y así, medidas sanitarias, medidas económicas. ¿Y con qué no salió? Eh, eh, Coma eh, frutas y verduras. Eh, Acompáñenlo con leche. <laughs> Acompáñenlo. Con... Pero fíjate nada más, el ¿no? Eh, eh, es, es de susto decir esto, pero parece ser que marca el fin de la pandemia mm. y el inicio de la campaña para el 21. <laughs> en eso ha estado concentrado el presidente. En eso ha estado concentrado el presidente. O si sea, el presidente le urge salir de los temas que no controla y no domina para ir al terreno que es el único en donde lo hace bien, que es la campaña electoral. Le urge salir del tema sanitario porque ha sido un contador de muertos. Le urge salir del tema económico porque ha sido un contador de ese y, y como va la cosa, ahora que empiezan las giras y que empieza a dejarse ver en varios lados de la República, lo que a mí me queda claro, no sé porque tú lo sabes mejor, eh, eh, el, el, el mejor chivo expiatorio que va a tener Andrés Manuel López Obrador va a ser justamente Hugo López Gatel, porque va está. a tener que tronar. O sea, finalmente no vas a acabar nada más porque tú dices o porque hagas, hagas un decálogo, se van a acabar los muertos o se van a acabar los infectados, pues no es así. O sea, tienes que tener el fusible. Exacto. Para que no se queme toda la cuarta transformación, eh, eh, se quema un fusible. Así es. Y crees que López Gatel va a ser. El, el mártir, el mártir del movimiento, ya, mo cabrón. A ver, muchos ya se están desmarcando. O sea, sí, tú ves sí, sí. Monreal, ya empezó a tomar distancia. Claudia Shaman tiene ¿Eh? sus propios científicos, sus propios datos. Ella va por pruebas de, a, a, por miles, ella va por los tapabocas. Le hizo caso al vas... premio Nobel. P pues sí. O sea, estuvo con el premio Nobel. Y, y no se con Gatel, el... fíjate. Eh, eh, no. Y <laughs> bueno, aquí viene otra vez. Oye, ¿por qué el premio Nobel Molina anda diciendo que sí se use el, el, el cubrebocas y, y López Gatel? ¡No! Y se, ve, y se vio claramente que sí es cierto que había ese piquete entre López Gatel y Claudia, uh -huh. que lo llegaron a negar. Ah, lo, lo van a negar <laughs> siempre. A ver, todos <laughs> los exemios. Tú, acuérdate, los pleitos entre Medina Mora, García Luna, sí. Maricera Morales, eh, eh, eh. los secretarios de Marina y Defensa en tiempos de Calderón. El pleito Videgarayo Sodio Claro. De... Salen y lo niegan, pero todo el mundo sabe que tras bambalinas se pelean. Sí, sí, y estas sí, cosas los sí, tensan. Sí. ¿Y qué es lo que ha. ¿Para qué si sí es Bueno López Obrador? Pa para, ¿Para el mitin? Ahora sí que para el pico y no el de la pandemia. Sí. ¿Qué tal como habla? Para, para el mitin es ideal. O sea, es un candidato que cualquier partido quisiera, pero a la hora del gobierno, ve tú cómo está la popularidad. Me extraña que me pregunte si ya acabó la pandemia, porque él ya dijo que ya acabó la corrupción. Ah, sí, sí. Que sí. ya bajó la inseguridad. Así es, sí, sí, sí. Que ya mejoró la economía de los ciudadanos y que ya acabó la pandemia. O sea, ya está. ¿Ya? Bola uno, bola dos, bola tres, bola cuatro pero no, no. Pero, pero, pero todos estamos viendo que cada uno de esos puntos es falaz, pues sí. o sea cada uno de esos puntos y cómo vas a de la popularidad, eh, pero cómo vas a llegar al 21 así, porque <laughs> finalmente los muertos por más que los quieras tú eh, eh, maquillar no los puedes desaparecer, el problema económico <laughs> apenas vamos a empezar, esto se va a poner solo peor, la inseguridad, te galopante, de la mano, así es y la popularidad Ahí va, bajando, 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 bajando. O sea, muchos ya empezaron a deslindarse y los números están bajando. Ya no es aquel López Obrador de 84%, no, el no. señor invencible. No. Una caída de 20, 25 puntos en año y medio de gestión es brutal, bro. Es brutal. Porque, ¿con qué va a presentarse en el 2021 a la renovación del Congreso y en el 2022 a la revocación de mandato? O sea, vas a tener. Un presidente alicaído. Sí. Un Morena muy golpeado. Sí. Porque olvídate de López Obrador. Ves tú la lista de los gobernadores menos populares y varios llegaron al poder por la coalición López Obradorista. Ahí tienes Puebla. Sí. Veracruz. Sí. Morelos. Ah. Entonces, ya la gente empieza a ver y a contrastar y decir: bueno, a ver, una cosa es López Obrador y va a la baja. Pero otra cosa son los candidatos de Morena. Entonces se empieza de alguna manera a emparejar la cancha. Ahora, pero también, pero también, si la cosa está chingada, tiende a ponerse peor. Porque. Eh, porque... O sea, si el semáforo está en rojo va ar bar a arder va a arder a lo que me refiero es dónde está la oposición ahorita decías por ejemplo de los gobernadores y hablabas de los gobernadores de morena que no la están pasando bien pero también se está vislumbrando que hay gobernadores que empiezan también a agruparse ya ni siquiera estoy diciendo bloque para que nadie se haga en los calzones. No, no, no. Estoy diciendo se están agrupando para tener más o menos un cuerpo presentable ante, a, ante Andrés Manuel. Pues es, mira, para mí estos bloques de gobernadores, que veo, veo como que dos, ¿no? Primero están los del PAN. Son todos los gobernadores panistas y sí. tiene su Goan. Goan se llama. Esos nombres que luego... Les... Sí, es como nombre de sushi. Con, con Tampico y sin Tampico. ¿no? Y luego... A propósito. A propósito. Y luego tienes el otro donde están Alfaro, El Bronco, Riquelme, Silvano Aureoles, este, un par más. Sí. ¿no? Que, que están ahí también en la, en, la, en, la, en la jugada. Ese es el primer esbozo opositor que hay. ¿Y cuál es la reacción del presidente? Ah, no, escandaloso. El... Este es un presidente <laughs> acostumbrado a que... el diálogo político sea un pecado. Él, cuando era opositor, no quería diálogo. Y ahora que es presidente, no considera que nadie esté a la estatura de su vida. ¿eh? Si él pega, está toda madre. Pero si te contestan, entonces ya estamos hablando de otras cosas que a él no le gustan. Este es el primer esbozo para mí de algo que sí lo hacen bien. Si sí avanzan en programas, juntos, porque por separado no daban, ¿eh? juntos son el primer asomo de una oposición, rebasando las dirigencias nacionales de los partidos, que, que claro que le metieron un calambre al López Obrador. ¿Eh? Claro que le metieron. Esta reacción del López Obrador, lo único que demuestra es su debilidad. Pero déjate, te pregunto algo. Los gobernadores podría ser el principio de un frente y el del acuerdo de muchas cosas. El ¿no? principio, o sea, podría, falta un año. Podría ser, ver, pero quiero preguntarte algo que, 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 que a lo mejor está fuera del lugar. Tú has de disculpar. No, hermano, por pues, favor. Soy ignorante y soy hijo del rey. Pero te pregunto: ¿cuántos gobernadores priistas hay? Ese es el truco. La pregunta es: ¿qué va a ser el PRI? Eh. Ah, sí. ¿Qué le permitió al PRI regresar en ese momento a Los Pinos eh. con Peña Nieto después de dos sexenios del PAN? Ser la bisagra. Exactamente. Sí. El PRI le está apostando a ser la bisagra. O sea, porque claramente tienes ya de un lado al PAN, a Movimiento Ciudadano, a Independiente, y, y a, a lo mejor algunos de los nuevos partidos se jalan de ese lado si finalmente Felipe Calderón logra hacer un partido y luego del otro lado están muy claramente Morena, el Verde, el PT. Tienes algunos gobernadores del PRI siendo claramente oposición. Pienso en Riquelme, pienso en el de Colima, este, Peralta. Y tienes otros gobernadores del PRI que son más morenistas que Claudia Sheinbaum. Eh? Y, y por eso la pregunta. Yo no sé si por convicción o por miedo. No, y además, o porque no quieren que Santiago Nieto les dé una revisada. O el modus operandi priista, ¿no? Por eso la bisagra. De pronto puedes tener un bloque opositor dentro de los gobernadores que se vuelva muy interesante, a menos que el PRI, en su modus operandi, pueda enamorarte de un beso o irse con el mejor postor. ¿Y el famoso primor? Exactamente. Pri el morena? Se, exacto. Se configuraría una vez más el primor. Pero imagínate qué significaría. Otra vez que... ¡Voy! Eh, perdón. Dale chance, ¿no? ¿no? No, ¿no? no no le digas Pense así, no le digas así, eh. hombre. Estamos platicando. A ver, ¿qué significaría que el PRI termine definiendo de qué lado se inclina la balanza? Si el presidente conserva su mayoría o la pierde. El PRI. Imagínate eso. Lo que significaría ah, 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 ah. para el régimen de López Obrador ¿no? y para la democracia México ah. Cuando dieron a conocer... El documento que no pudieron autent autentificar. era un documento muy serio que el propio vocero dijo que era. desconocían su origen y su autenticidad. ¿Cuántos priistas había en las listas? O sea, sí. eh, en una de las listas estábamos tú y yo de primero y segundo, cabrón. <laughs> o sea, no aparecemos en ninguna puta lista del chayote, güey. Ninguna. ¡En, ¿En ninguna! Chingue suma! Oye, ¿pero ahí? Y nos han revisado. Ah, ¿También ahí? Mírame la muela. <laughs> bueno, no, no, ¿Qué tal? ¿Cómo nos quisieron pegar con eso? Y no pudieron. Nada. Entonces, por, métalos a la lista. Por eso preguntaba. En, esa, no, en no, esas no. listas donde nos pusieron en los primeros lugares de, 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 del, del bloque monstruo, ¿cuántos priistas había en esas listas? Ninguno ninguno, carajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la bisagra. Porque López Obrador quiere quedarse con el PRI. Sí, sí. Porque está apostando que el PRI va a jalar de su lado sí. y no va a ser Morena, no va a ser el PT y no va a ser el verde lo que le puede, a lo mejor dar la mayoría el del Congreso, PRI. va a ser el PRI. Chingada, Imagínate López Obrador entregado a los brazos del PRI para conservar la mayoría. Ah, ah, salvo que veamos un PRI que se decante claramente la posición. Vamos a ver. Bueno, podría ser el caso, pero también hemos sabido por historia eh. que en cualquier momento, uña y mogre. Oh, uña y mogre, y se configura una vez más el primor que nació como leyenda, uh -huh. pero hasta el momento yo no sé, no sé, le he preguntado a tanta gente, a Peña no se le toca, ¿no? Pues velo, nada. Y a lo mejor muchos de los que están. En el PRI cercano a Morena, dicen a nosotros nos toca parte de ese manto, Así es. ¿no? A nosotros nos tienen en ese mismo saquito de impunidad. Así es. Ni le movamos, compañero. Que hay que organizarle un meeting al presidente. Se lo organizamos. Que una gira. Se la hace. Que el voto. ¡Pum! Vale. ¡Que el acarreo? ¡Jalo! Y eso escudo de protección. Ah. Es decir, el, el, el blindaje peña, ¿no? El peña blindaje. Exacto. Pero, y ahí en el BOA, pues desde luego que están Corral y Alfaro. A ver, ¿crees que del BOA o de este grupo de gobernadores. Primero se tienen que juntar los dos grupos de gobernadores. Sí, ¿Estamos? Le estamos. Muy bien. O sea, tiene que empezar por ahí. Y tienen, varios de ellos tienen sucesión, o sea, dejan las gubernaturas estatales Ajá. y pues a ver si logran mantener su propio partido en el gobierno. O sea, dejar a su sí, delfín. Sí. No está tan fácil, ¿eh? No la tienen fácil. Segundo, varios de ellos. Pueden ser presidenciables, ¿no? Indudablemente. Tercero, en este momento de crisis brutal, ¿por qué saltan? Primero, porque ven al enemigo débil, huelen la sangre, ven a López Obrador pasando un mal momento. Sí. Y segundo, porque les está entregando López Obrador un país en llamas, en términos sanitarios, económicos y de seguridad, y les dice, bueno, pues ahora queda en manos de los gobernadores. Entonces, claramente la movida política es decir, ¿hasta aquí? El costo es de ese señor, ¿eh? es del señor de Palacio Nacional. El que nos puso en esta situación de muertos y de desempleados es el señor de Palacio Nacional. Y vamos a ver qué podemos hacer nosotros. O sea, diferenciarse. Pero, Lo cual tiene toda la lógica electoral pero, del mundo. Pero desde luego también empezar un bloque opositor que hoy, hoy en estos momentos, no existe. No hay, no hay. Y que solamente no hay. puede ser personificado por los gobernadores. ¡Ojo! O sea, sabemos todo lo que nos deben los gobernadores a todo el país. Sabemos todo bien, lo que no han hecho. Bien. Sabemos la hueva que han echado. Sabemos cómo han pedido chichi día tras día, eh, teniendo una relación presidencial con quien fuera. Con quien fuera. Con quien fuera. Eso se sabe. Pero es la única posibilidad de que un frente opositor se empiece a armar porque no va a ser desde los partidos. ¿No? Los partidos T parecen rebasados. Tiene que ser desde los gobernadores, no, no, no llevándose el foco a sus... Caras presidenciables, sino siendo la primera posibilidad de que haya una reacción debida de los pinches partidos. ¿Crees que de ahí pueda salir un presidenciable? Podría ser. No, 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 no. O sea, yo los veo ahorita uno por uno y te digo, no mames, ¿no es uh cierto? -huh. No, no, no. Uh -huh. Pero podría ser. Acuérdate que de pronto la actividad y la actitud te presentan cosas que no habías visto. Y, y fíjate que a los gobernadores les ha ido mejor que al presidente en el manejo de la pandemia. Si sí, sí, tú ves las encuestas sí. de popularidad, uh -huh. te marcan claramente que los gobernadores están siendo mejor evaluados frente a la pandemia que el presidente. Sí. Lo cual, pues, les da. Una beta a partir de la cual pueden hacer movimientos políticos y movimientos electorales. Y bueno, ya. De cara del 21. O sea, no urge tampoco hay que ir un presidenciable. No, no. Porque no. presidenciable hasta el 23. No, pero se ve claro que de esta corriente teatral uh -huh. que agarraron el presidente Hugo López Gatel, ellos ni siquiera estaban contados. Lo cual les permitió hacerse a un lado y decir, claro. miren, miren lo que están haciendo, uh -huh. miren, lo, miren claro. las tonterías que están haciendo poniendo en peligro a la gente que yo gobierno. A ver, claramente el sí. peor enemigo del eh. presidente López Obrador ha sido hasta hoy y el más eficaz opositor de López Obrador ha sido López Obrador. Eh, así es. Nadie sí. ha sí, sí. generado sí. tantos errores para su movimiento eh. como él, así en es. todos los frentes. ¿eh? Sí. La impunidad contra todos los corruptos. Oye, siguen creciendo las denuncias ah. contra personajes del primer círculo sí. y no pasa nada, broso. Así es. Impunidad total. Y todo eso va a la cuenta del 21. O sea, te están haciendo desde eh, la propia presidencia, desde la silla presidencial, te están dando el aire que se necesita para que la oposición se ponga los huevos. ¿Se los pondrá? ya lo veremos y lo platicaremos no, ya lo oye este me están llamando ves que estaban haciendo ruido oye en qué andas a ver estoy, explícame tú ya me quedé aquí muy con... llegas en unas camionetas y... estoy en un estoy en un proyecto un proyecto musical ya te dije no bon. es, es el... musical musical es un grupo es un grupo la banda pues. estamos saliendo ahorita que ya se puede ahorita que, es que ya se puede salir vamos a empezar a cantar en la República Mexicana y en Estados Unidos desde luego un grupo musical. Ahorita traemos un, un. éxito. ¿Cómo se llama? El grupo. ¿En el, el, el grupo? Ajá. El bloque. El bloque. El bloque. Y está jalando. La gente está hablando de ay, ¿quién, ¿quién, eso. Ay, hay quienes, este. Hay quienes, este. cruces. Hay quienes. Hay quienes nos mandan besos. Hay quien se caga, ¿no? Pero creo. Pero está, se está hablando de Se está hablando ah. mucho de él, porque traemos una rola. Que además, está pegando mucho. Eh, está pegando mucho. Uh -huh. eh, más o menos te la platico. Es un proyecto. Eh, es, va, es, un, es una lírica muy fina, me imagino. Muy uh -huh. fina. De lo mejor de la música mexicana, ¿no? Uh -huh. Mira. En morena quien ya no conoce Un adversario de posti uh -huh. Anda siempre muy bien vestidito Pues resulta muy difícil Todos lo conocen por el bloque ¡Ah! Pesadilla electoral Un, dos, tres, cuatro ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ajá!